¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. ¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. Hola, mi nombre es Irene y estudié el diplomado de repostería en PCS. Mi experiencia con la academia ha sido muy buena. Desde el inicio todas las personas son muy amables y tienen una gran variedad de cursos y diplomados. Hola, soy Mariela y estudié el diplomado de repostería en PCS Internacional. Me gustó muchísimo toda la variedad de recetas que pude aprender. No me imaginé el mundo tan maravilloso que es la repostería, la formación que recibimos de parte de la chef, el ambiente con los compañeros y me encantó mucho también la manera en que PCS nos atiende. Mi nombre es Jacqueline Flores y estudié el curso de repostería en la Academia PCS. Porque me gusta mucho la repostería y pienso poner un negocio pues a futuro. Los invito a que se inscriban a PCS Internacional para que se conviertan en unos profesionales. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PCS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PCS y que puedan divertirse con nosotros. ¿Te apasiona la cocina? Has llegado al lugar correcto. Descubre tu academia PCS Internacional y aprende a cocinar como un profesional. De la mano de nuestros chefs profesionales, aprenderás a crear platillos nacionales e internacionales. Desde las bases de la cocina hasta carnes, hoyos, pastas, postres y mucho más. Un curso 100% práctico, cocinando en todas tus clases, con ingredientes incluidos. Ideal para todo público. No requiere experiencia. Incluye diploma. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas.
te apasiona la cocina, has llegado al lugar correcto. Descubre tu Academia PCS Internacional y aprende a cocinar como un profesional. De la mano de nuestros chefs profesionales, aprenderás a crear platillos nacionales e internacionales. Desde las bases de la cocina hasta carnes, pollos, pastas, postres y mucho más. Un curso 100% práctico, cocinando en todas tus clases, con ingredientes incluidos. Ideal para todo público. No requiere experiencia. Incluye diploma. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. ¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu Academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. ¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu Academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. ¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu Academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a PCS Internacional. Mi nombre es Ana Cecilia Chile y yo voy a tener el gusto de compartir contigo este increíble taller donde aprenderás dos magníficas recetas. Además que te daré muchos tips y te hablaré un poco acerca de nuestro diplomado de repostería que está por iniciar. Escríbanos desde donde nos ven. Necesitamos que sean más personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Compartir y compartir para que muchas personas llegue esta información y que también puedan realizar esta receta con nosotros. Bienvenidos. Sin más preámbulo, les voy a contar acerca un poco de lo que vamos a elaborar el día de hoy. Y vamos a hacer un pastel de galletas con queso, que está muy delicioso. Nosotros en el recetario le colocamos cookies and cream cheesecake. Como les decía, traducido a nuestro buen chapín, es un pastel de galletas con queso y también va a llevar crema. Les cuento que no es necesariamente ideal que ustedes utilicen la galleta de chocolate que yo voy a utilizar el día de hoy. Ustedes lo pueden ir variando con las galletas que más les gusten. También vamos a elaborar un delicioso mousse de chocolate a partir de cero, ¿ok? Entonces te voy a ir mostrando paso a paso cada una de las cosas que vamos a ir preparando. También vamos a hacer unas decoraciones y vamos a emplatar un delicioso postre. Los ingredientes, recuérdate que como todo buen repostero, lo primero que debemos hacer es medir correctamente los ingredientes, porque en la repostería pues no podemos jugar tanto con los pesos, que también hace algo que si te inscribes al diplomado de repostería te vamos a enseñar en PCS, porque la repostería es un poco más metódica. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos medir correctamente cada ingrediente para que podamos tener buenos resultados, no digamos exquisitos postres, ¿verdad? Entonces, yo ya medí correctamente mis ingredientes, los voy a traer a escena para que ustedes se den cuenta todo lo que vamos a utilizar. Les voy a explicar. Ok. Vamos a ordenar nuestra estación, que también es importante, para poder realizar la preparación. Ok. Antes de comenzar, un fuerte saludo
a todas las personas que ya están conectadas, que ya nos están viendo, que ya están pues ahí diciendo presente para este increíble taller. Quiero leer un par de saludos nada más y luego vamos a entrar de lleno. Tal vez en eso se conectan un par de personas más. Dice, hola, les saludo desde Honduras. Mucho gusto, Mayra Judith. También tenemos ahí a Silvia Sosa desde Argentina. Qué bueno que nos sintonizan tan lejos. Estamos llegando, estamos rompiendo fronteras, chicos de producción. También está Kim Champ, dice, hola, hola. Mucho gusto, buena tarde. Vamos a ver otro saludito por ahí. Les cuento que si ustedes quieren descargar esta receta, al final de los comentarios tenemos un link. Ese link también los va a llevar a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp, pues ya somos una comunidad, somos varios, ahí van a poder descargar su receta y ahí también pues nosotros comentamos un par de recetas, también les damos un poco de promociones ahí, entonces para que ustedes se den cuenta, al final de los comentarios ustedes tienen un link que se los va a dirigir directamente a un grupo de WhatsApp donde ya somos muchos, ¿ok? Entonces, los ingredientes con los que vamos a trabajar el día de hoy son queso, que vamos a utilizar 16 onzas de queso. Tenemos una onza de gelatina sin sabor. Vamos a utilizar una taza de crema para batir. Esta crema es crema sin azúcar, ¿ok? ¿Por qué sin azúcar? Porque vamos a utilizar azúcar glass. Hago mención de esto porque dentro de la repostería existen varias clases de crema. Algunas ya traen azúcar, algunas traen saborizantes. Esta es completamente neutra, no sabía nada, ¿ok? Y vamos a utilizar también azúcar glass, 4 onzas. Tenemos 12 onzas de galleta de chocolate pulverizada. Esta, para pulverizarla, lo único que hice fue colocarla en el vaso de la licuadora y ahí la trituré. También tengo unas galletas con relleno de crema de vainilla, que son mini. Tengo también mantequilla. Esta es mantequilla sin sal, que es la que siempre debemos utilizar en la cocina, porque recordemos que aunque los postres lleven un poquito de sal, no debemos exceder la sal. Entonces esta mantequilla es mantequilla sin sal. Voy a utilizar una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a utilizar este aro, ¿ok? ¿Qué es este aro? Este es un molde especial que se utiliza en la repostería para poder hacer postres desmontables. Estos también los puedes encontrar con una parte abajo que traen su base, pero yo el día de hoy estoy utilizando este, que este es un número 10, y de estos ya van en degradación para hacerlos más pequeños, ¿ok? Entonces, como dato importante antes de que demos por iniciada la receta, te quiero comentar que el día de hoy tenemos inscripción completamente gratis. Si tú te inscribes a nuestro diplomado que está por iniciar, tanto de cocina como el de repostería, vas a tener inscripción completamente gratis, ¿ok? Estamos a pocos cupos, ya son, me informan que ya nos quedan como 15 cupos en total dentro de repostería y de cocina, entonces por favor no te quedes sin inscribirte. Te aseguro que vas a aprender al lado de grandes profesionales, muchas recetas, muchos tips, y por ejemplo para el diplomado de repostería no necesitas tener conocimiento alguno, y si tú ya tienes una base, pues vente con nosotros y lo que va a pasar es que te vas a capacitar más, vas a aprender muchísimas más cosas, ¿ok? Comparte esta transmisión porque también te comento que vamos a tener el sorteo de una preciosa agenda de repostería que, a la cual te puedes hacer acreedor tú, entonces solo comparte para que más personas pues tengan la opción de poderse llevar esta agenda linda, ¿ok? Entonces, ya que tenemos pesado correctamente nuestros ingredientes, lo siguiente que vamos a hacer es empezar con el proceso. Vamos a despejar un poco el área de trabajo. Y lo primero que vamos a hacer es colocarle papel encerado al molde con el que vamos a trabajar. Vamos a secar acá. Ok, listo. Entonces, el papel que estoy utilizando yo es papel encerado, así lo conocemos en repostería, o también se conoce como papel mantequilla. ¿Por qué? Su nombre lo dice, tiene un poco de cera, tiene un poco de grasa que evita que las preparaciones se adhieran directamente a los moldes. Y en esta ocasión lo vamos a utilizar en la parte de afuera, no como generalmente lo utilizamos, que es en la parte de adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar justo en el centro del cuadro del papel el aro. Y vamos a empezar a entorchar los laterales para ir creando una forma de cierre. Esto lo que va a evitar es que cuando nosotros coloquemos el relleno y también la galleta, pues se derrame por algún lugar, ¿ok?
Esto también lo puedes hacer, por ejemplo, si vas a hacer algún bizcocho, alguna masa, que te cuento que en el diplomado de repostería iniciamos completamente desde cero. ¿Qué significa esto? Que nosotros empezamos desde cómo hacemos los merengues, luego nos vamos a las masas batidas, a las masas cremadas, las masas aireadas. Yo me imagino que dentro de todas las personas que están conectadas hoy, estoy casi segura que hay algún alumno de repostería. Me encantaría que nos comentara qué le ha parecido nuestro diplomado, porque les aseguro que hemos hecho pasteles fantásticos con ellos. Estamos casi por finalizar, porque justamente finalizamos el diplomado y luego vuelve a empezar de nuevo, que es el que les hablo, que va a empezar en julio, donde todavía nos quedan pocas inscripciones. Ideal que te puedas inscribir para que vengas a aprender con nosotros. Entonces, para que ustedes se den cuenta que de verdad hay alumnos que dicen, wow, o sea, yo no sabía ni cómo hacer un por ejemplo, algún mousse, y nosotros pasamos por las masas batidas, por las masas aireadas, luego nos vamos por los pasteles clásicos. ¿A quién no le gustaría aprender a hacer desde cero hasta poder armar un pastel con fondant, con buttercream? Todas esas técnicas te las enseñamos nosotros acá, ¿ok? Entonces, ya tenemos el aro con el papel, y lo que vamos a hacer es colocarlo directamente de una vez a un plato. ¿Por qué lo vamos a colocar en un plato? Porque necesitamos que quede fijado, porque esto lo vamos a refrigerar. El pastel que vamos a hacer hoy no es un pastel que necesite horno, sino es un pastel que lleva refrigeración, ¿ok? Entonces, vamos a reservar por acá un momento el aro. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar en un sartén la mantequilla, porque necesitamos que esté completamente derretida para poder combinarla con esta galleta. Esta galleta va a ser el fondo del pastel. Si en alguna ocasión tú has preparado algún pie, puedes ver que la galleta que se utiliza es galleta blanca y de igual manera lleva mantequilla. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se vuelve una costra. Y yo estoy buscando tener una costra el día de hoy, pero sin necesidad de hornear. Entonces, por la cantidad de grasa que estamos utilizando, no es necesario que vaya al horno, sino simplemente que se pueda enfriar, y tampoco nos va a quedar como muy grasos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle flama al fuego. Vamos a leer un comentario. Dice, fui alumna y la chef fue excelente, más creativa y dedicada a enseñar. Dice Magalí, perdón Diego, se me fue el nombrecito, no sé, me lo puede regalar. Magalí de León, mucho gusto Magalí, saludarla nuevamente. Gracias por su comentario. Les cuento que la repostería es muy creativa. En la repostería no tenemos límites para la imaginación, tampoco en la cocina, en ninguna de nuestras ramas de la gastronomía. En la repostería lo que hacemos es tener la facilidad de poder decorar con chocolate, con caramelo. Nos abre como el apetito el ver un postrecito que lleve mucho color. Por eso es que los reposteros son así tan quisquillosos con sus cosas dulces cuando dicen, ay, este pastel le puse una fresita de más, que está la más grandecita, o le ponemos florecitas a los postres. Por eso es que pasa ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque en la repostería nos gusta a nosotros que todo entre por los ojos. Lo mismo que hacemos también en la cocina. Cuando montamos un plato, si vemos una proteína, ya sea un pedazo de carne, no sé, alguna salsa bien linda, ¿verdad? Entonces, recuérdense que los alimentos siempre entran por los ojos. Entonces, es importante que nosotros podamos elaborar tanto postres como comidas lindas, ¿verdad? Entonces, vean, la mantequilla se derritió. No voy a dejar que llegue a ebullición porque no lo necesito. Recordemos que la mantequilla tiene suero. Entonces, si nosotros dejamos que la mantequilla empiece a hervir, lo que va a pasar es que se va a separar el suero de la grasa. Y nosotros no necesitamos que suceda eso. Ya está derretida, era lo que necesitábamos que sucediera. Entonces, voy a cambiar de bol la galleta Oreo. La voy a poner en otro bol y le voy a agregar la mantequilla. Si tú quieres que esto sea una galleta de vainilla, pues le puedes colocar una galleta de vainilla. No necesariamente tiene que ser una galleta de chocolate, puede ser una galleta de vainilla, o también puedes por ejemplo combinar ambas galletas. Puede ser una de chocolate. Por ejemplo, si le quisiéramos poner dentro de relleno galleta, puede ser la galleta de chocolate en el relleno y la galleta de vainilla en la parte de afuera. La galleta que tú prefieras. No tenemos pues ninguna marca en específico. Siempre recordemos que debemos de hacer postres que a nosotros nos gusten primero, para luego poder
satisfacer las necesidades del paladar de otra persona, que sean siempre ricos los postres, ¿ok? Entonces combinamos bien la galleta con la mantequilla, bien combinada. Te das cuenta, se puso un poco más oscura también porque le llegó la grasa. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a colocar esta galleta en el molde. El plato que yo tengo acá tiene un pequeño ángulo hacia abajo. Voy a empezar la parte de abajo afuera para que me quede lo más plano posible. Me preocupa un poco hacer un poco de presión. Entonces podemos hacerlo acá afuera para empezar y luego sí la tenemos que poner en el plato porque lo vamos a llevar a refrigerar, ¿ok? Entonces con la miserable lo que estoy haciendo es presionando la galleta para crear una buena costra en la parte del fondo. ¿Okay? Tenemos otro saludo, dice, hola, ¿qué prepara? Disculpe, me acabo de conectar. Súper, para todos los que se acaban de conectar, les comento que estamos preparando un pastel cookies and cheese Oreo, ¿ok? Tiene galletas, queso, entonces estamos preparando este pastelito y vamos a preparar también un mousse de chocolate que está delicioso. Y lo que estamos haciendo fue que pulvericé las galletas de chocolate que estoy utilizando y les agregué mantequilla. Esta mantequilla solamente la coloqué en el fuego, la derretí y ahora lo siguiente que voy a hacer es, como ya tengo la parte del fondo, no sé si pueden ver acá, si ya hicieron la toma más cerquita, estoy colocando galleta en el lateral para que cuando nosotros agreguemos el relleno, también nos quede relleno y la parte de abajo que tenga un poco de la galleta. Pero si ustedes gustan, podríamos colocar solo en la parte del fondo y ya quedaría completamente blanco nuestro pastel, ¿ok? Entonces, como les decía, estamos preparando un pastel cookies con queso y también lleva crema, un pastel delicioso. Muy, muy rico, ¿ok? Entonces, vamos a ir colocando galleta en el lateral. Si tú quisieras que la capa de la galleta llegue hasta la parte de arriba, también lo puedes hacer, ¿sí? Y quedaría completamente forrado. Estaríamos hablando de un tipo pie, también se podría decir que fuera como alguna representación de un pie, porque los pies generalmente así se hacen. El pie de limón, así se hace. Nosotros en el diplomado también hacemos un par de pies, hacemos un pie de manzana que es muy muy delicioso. También les enseñamos a hacer una masa quebrada. También está la masa pâté brisé. Es ideal que nosotros, conforme avance el diplomado, les vamos a enseñarlo a los alumnos la variedad de masas con las que trabajamos, ¿ok? Entonces, te quiero recordar que ya quedan pocos cupos, también que la inscripción hoy es gratis, ¿ok? Tenemos inscripción gratis, entonces hay que aprovechar esa inscripción gratis para que te puedas venir a especializar ya sea en cocina o en repostería, cualquiera de las ramas culinarias que a ti más te guste. Y te aseguro que la vas a pasar increíble. Es completamente presencial, tiene ingredientes incluidos. Entonces, a la hora de tener ingredientes incluidos, ¿qué significa esto? Que tú no vas a tener que traer desde tu casa los ingredientes y preocuparte por si era el vegetal que necesitabas, por si era el tamaño de la proteína ideal o si algún ingrediente no lo encontrabas, sino que nosotros aquí te facilitamos los ingredientes. Y así puedes obtener el resultado que estamos buscando. Eso es muy, muy importante que lo tomes en cuenta, ¿ok? Entonces, ya con la galleta bien colocada en el molde. Ok. Bien, bien colocada. Le hacemos un poquito de presión. Vamos a levantar. Mira. Colocamos en los laterales, no lo coloqué completamente recto porque necesito que nuestro pastel tenga pues un poco de, que quede un poco abstracto, no está hasta arriba, hay partes altas, hay partes bajas para que se vea lindo, ¿ok? Entonces esto lo vamos a llevar a refrigeración mientras hacemos el relleno. Entonces le voy a pedir favor a producción que por favor llevemos esto a refrigeración. Así hacemos el relleno y esto ya enfriado un poquito.
Vamos a revisar cuántas personas somos ya. Sí, arriba está bien, Diego, gracias. Vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas. Tenemos personas, 1,200 personas para todos los que se acaban de conectar. Les quiero repetir que estamos haciendo un cookies and cream cheesecake. Ese es el pastel que estamos preparando hoy. Vamos a ver si tenemos algún exalumno por ahí o algún alumno que esté por graduarse. Recuerdo que en el Diplomado de Cocina Internacional también hacemos un proyecto final. También hacemos ese proyecto final en el de repostería. ¿Cuál es el proyecto final? El proyecto final es que los alumnos preparan un pastel completamente desde cero. Entonces, imagínate, si tú no tienes nada de experiencia, como te decía hace un momento, cuando vienes acá, empezamos desde cero. Imagínate que en el proyecto final tú haces un pastel completamente desde cero solito. O sea, haces el bizcocho, luego haces el relleno, la cobertura, y ellos presentan sus pasteles, que son una belleza. Pasteles, hemos tenido pasteles de boda, pasteles temáticos, pasteles que representan todo lo que tú aprendiste dentro del diplomado. Entonces, te aseguro que no te vas a arrepentir si te inscribes al diplomado. Aparte de eso, recuerda que hoy tenemos inscripción gratis. Y te comento un poco acerca del cierre del Diplomado de Cocina Internacional. Ellos montan una pequeña estación donde ya hablamos de países, porque en el Diplomado de Cocina Internacional pasamos desde cocina guatemalteca, aprendemos todo desde cero igual, desde el manejo del cuchillo, cortes, salsas madres, fondos. Luego nos vamos por cada uno de los países que pasamos, Guatemala, México, cocina mediterránea. Entonces vas conociendo la diversidad de ingredientes con los que trabajamos. Y como te decía, imagínate, la inscripción es gratis. Tú vienes acá y cuentas con los ingredientes para poder trabajar. Lo único que debes traer es una buena actitud para aprender, porque te aseguro que la vas a pasar re bien y que vas a aprender, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a cremar el queso crema. Valga la redundancia la palabra, cremar significa que vamos a batir para que se ponga una preparación un poco más suave. También algo que aprendemos en repostería, la diferencia entre cremar y batir. Porque muchas veces creemos que cuando estamos batiendo, pues lo hacemos con la otra pieza de la batidora, que es esta, que este es un globo, así le llamamos en repostería, globo, y esta es la paleta. Entonces, en esta ocasión, ahorita para empezar, vamos a utilizar la paleta, y lo que vamos a hacer es colocar el queso crema. El queso crema es ideal que sea un queso crema sin sal, ¿ok? La marca que tú prefieras, no tenemos ninguna marca en específico, pero sí debe de ser un queso crema sin sal, ¿ok? Entonces, ya que colocamos el queso, vamos a colocar el azúcar glas. Entonces, con mucho cuidado colocamos el azúcar glas. Vamos a bajar el brazo de la batidora, siempre aseguramos, y vamos a empezar a cremar. Solo necesitamos que se combine el queso crema con el azúcar, ¿ok? Cuando el azúcar llegue al queso crema, lo que va a empezar a pasar es que el queso crema se va a poner un poquito más suavecito, porque recordemos que el queso crema es una parte bastante láctea, pero también tiene suero. Entonces, al llegar el almidón del azúcar, lo va a reducir un poco. Entonces, se va a poner más suavecito, más cremosito, por eso es que estamos cremando, ¿ok? Voy a leer algún saludito que tengamos por ahí. Diego, vamos a ver este de Chochi Reyes, dice: y si solo tengo una máquina manual de velocidad, ¿qué recomienda cremar? Excelente pregunta. Eso es algo también bien importante. En el diplomado nosotros les mostramos a los alumnos que no es completamente necesario tener una batidora como estas, independientemente de la marca. Si tú en casa tienes una batidora manual, te enseñamos a hacer los procesos de igual forma para que tú repliques, porque generalmente yo con los alumnos siempre les digo que debemos de practicar, les dejo tareas, luego me muestran ellos las tareas que hacen, que es para poner en práctica lo visto en clase. O sea, aquí hacen un pastel, se lo reparten, y ya en casa pues elaboran las demás recetas, porque te cuento que, imagínate, haces dos pasteles por clase, y encima de eso tienes otras dos recetas extras, entonces tienes bastantes recetas como para poder ir practicando. Entonces, le mostramos a los alumnos que las recetas que nosotros tenemos inscritas en el diplomado se pueden elaborar tanto en esta batidora como en una batidora de mano. Entonces, sin problema, tú puedes efectuar ese proceso. ¿Cuál es la diferencia? Porque si hay una diferencia, tiempo nada más, ¿ok? Si en esta batidora nosotros nos hacemos un minuto para cremar o para batir una preparación, en la otra batidora te va a dar dos o tres. Esa es la única diferencia. Pero te enseñamos técnicas que te van a ayudar
a poder hacer cualquier preparación, ya sea con una batidora de mano o con una batidora de estas que ya son industriales, ¿ok? Entonces, esto ya casi está. Voy a subir velocidad. Listo. Y para esto siempre bajamos gradualmente la velocidad de la batidora. Vamos a sacar. Vamos a girar con cuidado el triángulo. Lo vamos a colocar un momento acá. Y ya está cremado el queso crema. En esta misma batidora vamos a batir crema. ¿Por qué lo vamos a hacer en la misma batidora? Porque estamos utilizando dos agentes lácteos, entonces no vamos a tener ningún problema con batir crema. Por ejemplo, si tú quisieras batir claras de huevo, ahí sí tenemos que utilizar una completamente limpia. Entonces me están mostrando aquí un comentario, lo vamos a leer. ¿Cuánto tiempo se deja cremar el queso crema y el azúcar glas? Exageradamente nos utilizamos 2 minutos, o sea, este es un proceso bien rápido porque, si te das cuenta, no pasó pues como mucho. Tampoco es necesario que esté líquido, sino lo único que necesitamos hacer es integrar el azúcar glas con el queso crema. Entonces, se crema rápidamente. ¿Ok? Si lo vamos a hacer en casa con una batidora de mano, porque les aseguro que cuando vean cómo queda este pastel terminado, van a querer replicar receta en casa. Y para obtener la receta, como les decía hace un momento, tenemos situado un link al final de los comentarios, que ese link los va a direccionar a un grupo de WhatsApp donde ustedes van a poder descargar la receta, ¿ok? Entonces, quitamos bien el queso crema de acá. ¿Ok? Y ahora vamos a colocar la crema. A la crema no le vamos a colocar azúcar porque ya le colocamos azúcar al queso crema. Entonces no es necesario, colocar más azúcar. ¿Okay? Recuerda que te había comentado que en la repostería necesitamos medir correctamente los ingredientes. Entonces, parte fundamental de tener éxito en una buena receta de repostería es que tú puedas pesar correctamente tus ingredientes. Vamos a ver si no tienen alguna otra pregunta antes de empezar a batir la crema. Me puede enviar la receta por inbox, dice, no logré unirme al grupo, pues. Démosle de nuevo el link otra vez al... démosle clic al link que está ahí situado abajo y sí se puede. ¿Cuánta cantidad de queso crema y cuánta cantidad de azúcar? Los ingredientes se los mencioné al principio, se los voy a volver a repetir. Estamos utilizando 16 onzas de queso crema con 4 onzas de azúcar glas. Ahora tenemos una taza de crema en la batidora que la vamos a batir para poderla montar para que quede con aire, ¿ok? Por eso vamos a utilizar el globo de la batidora, ya no utilizamos el triángulo. A esto le vamos a agregar la esencia de vainilla, pero vamos a esperar que se emulsione un poco para que empiece a crecer, ¿ok? Entonces voy a prender la batidora y gradualmente la voy a llevar hasta la velocidad máxima. Tenemos que esperar que la crema esté montada. Esto nos va a tardar exageradamente 2 minutos. Entonces voy a tomar otro bol. Donde vamos a trasladar el excedente del queso. Ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer. Limpiamos el triangulito. Recuerda que hoy tenemos inscripción completamente gratis para el diplomado, tanto de cocina como para el de repostería, así que no te quedes sin inscribirte a este grandioso diplomado donde vas a aprender desde cero excelentes recetas. Aparte de eso, recuerda también que hoy estamos rifando esta hermosa agenda que te puedes ganar si compartes varias veces esta transmisión. Vamos a ver cuántas personas somos. Seguimos siendo 1200 personas que están conectadas viendo esta increíble receta de repostería donde estamos preparando un cookies and cream cheesecake, ¿ok? Entonces vamos a esperar que esté completamente montada la crema, que esté bien batida.
Listo. Okay. De igual manera, ya que está montada la crema, quiero que la vean. Lo que vamos a hacer es empezar a agregar el queso crema en la crema, ¿ok? Solo quería que vieran cómo debe de quedar. Debe de quedar completamente batida, como que fuera para decorar. Entonces, volvemos a bajar, aseguramos el brazo. Y en la velocidad mínima, vamos a empezar a agregar poco a poco el queso crema. Lo que necesitamos hacer es que se combine el queso con la crema para que tenga una consistencia muchísimo más cremada. ¿Sí? Bien constante. Se lo vamos a dejar porque nos va a servir para terminar la preparación. Vamos a subir un poquito de velocidad. Siempre debemos de empezar en velocidad baja porque recordemos que estamos agregando otro ingrediente. Si nosotros tenemos velocidad muy alta, pues corremos peligro de que esa preparación o el ingrediente que estemos agregando pues salte de la batidora y no queremos pues ni ensuciarnos ni tampoco desperdiciar algún producto, ¿verdad? Entonces, coméntanos qué te está pareciendo esta transmisión, si te está gustando el pastel que estamos haciendo. Si te da idea, ¿qué más también puedes hacer? Porque este relleno, por ejemplo, si tú no lo quieres hacer exactamente con la base de galleta que yo te estaba explicando al principio, lo que puedes hacer es volverlo un relleno para un pastel de un bizcocho normal, ya sea de una masa genovesa o de una masa batida. Para todos aquellos que se están preguntando, pues, ¿qué es una masa genovesa o qué es una masa batida? Los espero aquí en el diplomado para poderles explicar la diferencia entre cada una de ellas porque llevan diferentes cantidades de grasa, de aire que se van a preparar. Me muestran un comentario, vamos a leer, dice Ligia Chávez. He intentado batir crema con mi batidora manual y me queda como mantequilla. ¿Cuál es el error? El error es que batimos de más y probablemente la crema no ha estado a temperatura muy alta. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando batimos en la batidora, cualquiera de estas, ya sea esta o la batidora de mano, necesitamos que la crema esté completamente fría. Fría a temperatura refrigeración, no fría congelación. Porque me ha pasado que a veces me dicen, chef, es que fíjese que yo tenía mi crema en el freezer y la saqué y empezó a soltar agua. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la crema para batir tiene un porcentaje de grasa y tiene otro porcentaje lácteo. Entonces, cuando el porcentaje de grasa se enfría demasiado, se empiezan a formar como pequeños coágulos y cuando nosotros batimos, lo único que hacemos es que se separe la grasa y por eso es que ya luego tenemos este resultado que me mencionaba, que queda como que fuera mantequilla. Entonces, debemos de evitar eso, dice. Ale Martínez dice, para el curso de repostería debemos llevar equipo para trabajar en clase. Negativo, imagínate, acá tenemos batidoras por estación, todos los utensilios, absolutamente todos, desde boles, espátulas miserables, tazas medidoras, todo el equipo lo tenemos nosotros. Como te decía, lo único que necesitas hacer tú es, aparte que la inscripción es gratis hoy, debes de inscribirte y ya, pues, empezar a estudiar con nosotros, porque también, así como el diplomado de repostería, donde no debes de traer ningún utensilio ni ingredientes, porque nosotros te damos los utensilios y también los ingredientes, tú solo tienes que traer actitud para poder aprender y para poderte llevar a casa pues una degustación de todo lo preparado en clase. Entonces vean qué hermoso, bien quemado. De hecho, hasta cambia un poco de color, tiene un color no tan blanco como que fuera crema, sino lo tiene un poquito más amarillito, se podría decir. Vamos a quitar el excedente del globito, lo vamos a retirar y ahora quiero que vean. Esta preparación ya, solo así como está aquí, te puede servir hasta para formar un vaso de fresas con relleno de crema y queso. Entonces, vamos a reservarlo un momento porque vamos a la vainilla. No se la había agregado, se la voy a agregar acá. Listo. Vamos a empezar a trabajar con la gelatina que le va a dar la consistencia ya para poder refrigerar por completo este pastel. ¿Ok?
Ya mezclé la esencia. Entonces vamos a quitar este sartén. Vamos a colocar otro sartén y a este sartén le vamos a colocar un poco de agua porque vamos a trabajar con baño María. Lo que vamos a hacer es colocarle flama. Vamos a empezar a hacer que se caliente y vamos a traer hacia la estación la gelatina y también el agua. Quiero explicarte un proceso bien importante cuando nosotros trabajamos gelatina sin sabor. Generalmente hay personas que calientan el agua, por ejemplo, si dice que la receta lleva una taza de agua, calientan el agua y cuando se la agregan, pues se pone toda grumosa. Entonces, la receta correcta para poder hidratar gelatina es agua fría o agua de temperatura ambiente, fuera del baño María y la gelatina. Entonces empezamos a mezclar bien constante. Y si te das cuenta, no tenemos grumos. ¿Por qué? Recordemos que la gelatina tiende a necesitar agua caliente para poder cuajar o para poder tener forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú le agregas agua caliente desde el inicio, se te va a grumar y no vas a tener esto que está completamente liso. Así es cuando debemos de llevarlo a baño María para poder tener un buen resultado y evitar que nuestra preparación, en lugar de estar así consistente, gelatinoso, rico, se nos ponga chicloso o se nos ponga como que fuera hule. Entonces, ahí es el error cuando nosotros le colocamos agua caliente. ¿Ves? Ya te di otro tip más que debes de saber. Muchas cosas más vas a aprender en el diplomado de repostería de cómo hidratar, cómo hacer también el chocolate. Vamos a trabajar un mousse de chocolate. Entonces, te voy a mostrar la manera correcta para derretir chocolate si lo vas a hacer a baño María y te voy a explicar cómo lo haces si lo vas a hacer en microondas en casa, ¿ok? ¿Tenemos algún otro comentario más? Dice, ¿qué día es el curso de cocina? Bueno, para cocina tenemos los días martes y los días sábados. También tenemos clase de repostería los días jueves y los días sábados. El jueves es de 6 a 9 de la noche, el de repostería. Y los sábados es de 7 de la mañana a 10 de la mañana, tanto en zona 15, que tenemos los días jueves, y en zona 11, que está nuestra otra sede, la tenemos también los sábados de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Cocina, tenemos los días martes de 6 de la tarde a 9 de la noche, acá en zona 15, y también tenemos cocina de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, imagínate, tienes inscripción gratis hoy y tú puedes decidir en cualquiera de los dos horarios que te acabo de mencionar, tanto de cocina como de repostería, poderte inscribir porque te damos la facilidad. Por ejemplo, si tú quieres estudiar cocina, pero el trabajo, la empresa y tantas cosas que debemos de hacer durante el día, ¿verdad?, no lo permite. Nosotros tenemos un horario completamente accesible para que lo puedas hacer en plan entre semana o plan fin de semana, que te mencionaba que lo tenemos el día sábado, ¿ok? Entonces, ya está completamente derretida la gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle la flama y la vamos a retirar del fuego porque ya está como la necesitamos. Vamos a tomarla. Echamos un poco el excedente de agua. Y ahora, otra parte importante, cuando tú utilices gelatina para estabilizar una preparación, lo que vas a hacer es tomar un poco de esa preparación y la vamos a colocar dentro de la gelatina. A esta técnica la conocemos en repostería como templar gelatina. ¿Por qué? Recordemos que esto viene de una preparación caliente, o sea, tiene temperatura. Y esto está completamente frío. Entonces, cuando nosotros unimos estas dos preparaciones, lo que pasa es que hay un choque de temperaturas. Entonces, si la gelatina no tiene la temperatura correcta, lo que va a pasar es que se van a empezar a formar como ciertos hilos dentro de la preparación. Y ya luego cuando comemos un pastel, por eso es que vemos como hilos de gelatina o hay unas partes más duras, otras partes blandas. De hecho, hay algunas partes a veces que ni siquiera le llegó la gelatina. Entonces, lo ideal y que te súper recomiendo es que cuando trabajes con gelatina, pues puedas templarla de la manera que yo te acabo de mostrar. Entonces, imagínate lo que vamos de la clase, que son aproximadamente, vamos a ver, llevamos de clase
25, casi 35 minutos y hablamos como de 7 tips, imagínate en 3 horas de clase que te vas a recibir, donde te enseñamos a hacer 2 pasteles completamente desde cero, paso a paso, proceso tras proceso, desde cómo hornear también, cómo engrasamos los moldes, porque a veces nos pasa que podemos hacer ricas preparaciones, pero cuando las queremos sacar del molde, pues ya no funciona tan bien, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar el bol. Voy a utilizar el bol y lo que voy a hacer es pasar toda la preparación acá. Vamos a ver. Yo creo que ya tapé ahí una en las cámaras con la batidora, pero no encontraba otro lado. Bueno, entonces aquí. Vamos a retirar todo. Lo maravilloso de las paletas miserables, así es como se llaman estas. Me causa a veces gracia porque a veces dicen los alumnos, che, esta es una paleta de plástico. No, es una miserable. ¿Por qué se llama miserable? Porque raspa todos los laterales de las preparaciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar la gelatina que ya está templada, la vamos a agregar de golpe a la preparación y con un fuete vamos a quitar el excedente de la miserable y vamos a empezar a mezclar, ¿okay? Con mucho cuidado, no necesitamos ejercer ningún tipo de presión, sino mezclar constante. Bien constante. Okay. Y listo. Y ahora sí, como está de... Así con esta consistencia que tiene, porque necesitamos que cuaje o que se lleve refrigeración para que pueda tomar consistencia. Le voy a pedir favor a producción que podamos traer el molde, porque esto ya está listo para poder llevarlo al molde. Cosas diferentes que podemos hacer en este pastel. Cookies and cream cheesecake. ¿Qué es? Podemos cambiar la galleta. Si no quieres sabor chocolate, puedes utilizar galleta sabor vainilla. Si tú no quieres que tenga vainilla dentro del relleno, le puedes colocar algún licor de tu preferencia. Puede ser ron, puede ser un poco de tequila. Y también, por ejemplo, si no quieres que sea solo de galletas con queso, le puedes colocar algunas pequeñas frambuesas, pueden ser congeladas o puede ser también deshidratadas, ¿ok? Arándanos deshidratados. Entonces, lo que vamos a hacer es vaciar esta preparación completamente. ¿Listo? Quedó toda la preparación. ¿Te das cuenta? De ningún lado se está derramando la preparación porque la galleta ya estaba completamente fría, ya era una costra. Y para finalizar y poder llevar a refrigeración, lo que vamos a hacer es colocar unas galletas. Vamos a utilizar estas galletas y las vamos a dejar caer en esta preparación así, un poco alocadas, unas paradas, otras acostadas, otros laterales. Vamos a hacer que unas se hundan. Un poco de presión. ¿Qué va a pasar con estas que se hundieron? Cuando tú cortes el pastel, pues vas a tener algunas piezas con unas galletas, ¿ok? Entonces, vamos a colocar. No sé si hay alguien que se haya conectado ahorita. Les comento que estamos haciendo un cookies and cream cheesecake. Es un pastel donde estoy utilizando unas galletas de chocolate, pero si a ti no te gusta el chocolate, porque suele pasar, hay personas a las que no les gusta el chocolate, simplemente la puedes cambiar por una galleta de vainilla o una galleta de tu preferencia, ¿verdad? Entonces, ya con las galletas colocadas en el pastel, vamos a llevar esto a refrigeración por aproximadamente una hora más o menos. Y también lo puedes meter al freezer. Por ejemplo, tú tienes una reunión y se te olvidó que necesitabas un pastel. Lo que puedes hacer es colocarlo en el freezer y lo vamos a colocar únicamente por 20 minutos. En 20 minutos esto ya está listo para que tú lo puedas degustar. Entonces le vamos a pedir favor a producción que coloquemos esto en la refrigeradora de nuevo. Con mucho cuidado, que si no, no tenemos pastel después.
Bueno, yo creo que aquí a todos ya se nos antojó un pedazo de pastel porque aparte de que se ve muy rico, también tiene un olor muy rico. Los postres también tienden a tener olor, entonces es importante y ideal que las presentaciones tengan sabores ricos y también olores ricos. Entonces voy a limpiar un poco la estación y vamos a empezar de una vez con el mousse de chocolate que vamos a elaborar. Vamos a pedir favor a Diego que ya que anda por ahí por la refrigeradora nos pueda pasar la crema que dejé en el medidor. Sí, por favor, gracias. Esa vamos a utilizar. Gracias. Entonces, como le comentaba a la persona que nos escribió de acerca de que ella bate la crema en su casa y se le corta, pues le comento que yo acabo de pedir la crema que está en la refrigeradora porque vamos a utilizar crema fría, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar los ingredientes con los que vamos a trabajar para este delicioso mousse de chocolate que vamos a hacer, que va a quedar increíble. Esto es para decorar. Y les voy a mostrar la copa con la que vamos a trabajar. Los ingredientes base para poder hacer este mousse van a ser azúcar, que estamos utilizando 3 onzas. Vamos a utilizar 7 onzas de chocolate. Este chocolate semi amargo de la marca de tu preferencia. No trabajamos con marcas específicas, puedes utilizar el que a ti más te guste. Si tú no lo quieres hacer de chocolate negro, te cuento que esta receta tiene la facilidad de que tú puedas cambiar el chocolate de negro a chocolate blanco, ¿ok? Vamos a utilizar una onza de ron, te comento. Si tú vas a hacer esta preparación para un evento de niños, también puedes omitir el ron. El ron lo único que hace es elevar un poco el sabor al chocolate, al cacao, ¿ok? Entonces también lo puedes omitir. Te voy dando todas estas ideas porque muchas veces también pasa de que, che, fíjese que esta receta lleva algún licor, ¿qué hacemos? Si es para algún evento de niños, no es necesario que tú le pongas el licor, simplemente lo podemos omitir por alguna esencia. Dentro de los saborizantes en repostería contamos con sabor naranja, tenemos esencia de maple, esencia de menta, entonces tú puedes ir jugando ahí con la variedad de esencias. Te cuento que con todos los postres que nosotros hacemos en el diplomado de repostería, pues también puedes hacer, por ejemplo, te doy las ideas de cómo crear un candy bar. Llevamos a una clase que es una clase específicamente de chocolatería, donde vemos 3 formas distintas de cómo hacer chocolate, desde hacer un mousse, cómo hacemos una magdalena que está deliciosísima, que te cuento un poquito así rápido, es una base de plátano, o sea, es una receta que ni tú te la vas a creer cuando la estemos haciendo, pero tiene un sabor increíble donde no utilizamos harina. Entonces, si tú te estás cuidando o tienes algún familiar donde no puedes utilizar harina, dentro del diplomado de repostería también te explico y también hacemos postres que no llevan harina, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar 3 onzas de clara de huevo, vamos a utilizar taza y media de crema para batir y regresamos a la crema que es crema sin azúcar, ¿ok? ¿Qué azúcar es la única que vamos a utilizar? Estas 2 onzas que tenemos acá que nos van a servir para montar las claras. Y lo primero que vamos a hacer, el chocolate yo ya lo tengo semi picado, vamos a trabajar con baño María, ¿ok? Voy a utilizar esta copa. Pero, por ejemplo, si tú este mousse lo replicas en casa y lo quieres hacer, por ejemplo, para una estación de candy bar, puedes utilizar copas más pequeñas, puedes utilizar copas desechables también, sin problema. Yo quiero utilizar el día de hoy esta que es muy bonita porque te quiero mostrar cómo la voy a decorar. Voy a decorar con chocolate Hershey líquido y voy a utilizar estos pirulines que son unas barritas que traen líneas de chocolate con líneas de vainilla. Okay, voy a utilizarlas porque también nos va a dar la similitud como que fuera una pajilla, mira. Okay, entonces, esta la vamos a sacar del sobrecito por si se están preguntando, ese sobre se ve algo extraño. Okay, entonces, voy a retirar la copa. El mousse que estamos haciendo me va a alcanzar para 4 de estas copas grandes, si sale bastante mousse, para que lo tomen en cuenta. Okay, entonces, como les decía, si ustedes quieren la receta, pues al final de los comentarios está fijado un link que los va a llevar a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp pues ya van a poder descargar su receta. No te quedes sin inscribirte, hoy es inscripción completamente gratis, tanto el diplomado de repostería como el diplomado de cocina internacional. Recuerda que ya nos quedan pocos cupos, ¿ok? Me informan que hay un comentario aquí que vamos a ver dónde se puede comprar material. Lugares para comprar cosas de repostería, pues aquí en Guatemala tenemos bastantes.
No les puedo dar marcas, pero sí tenemos varios en Zona 1, en Carretera El Salvador, tenemos también en la Roosevelt, varios lugares donde tenemos proveedores de cosas de repostería. De hecho, les va a sonar algo gracioso, pero ahora hasta en los supermercados yo me he dado cuenta que entramos a la parte donde está todo lo dulce, ahí encuentran coco deshidratado, manteca también para poder hacer rellenos, hay funfetti, para los que se preguntan qué es el funfetti, son todas aquellas cositas pequeñitas que tienen color y sabor dulcito que nos encanta a nosotros en los postres. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Saludos desde León, dice saludos desde México. Un fuerte saludo para todos los que nos ven desde México. En España también está Rosa Torres. Nos está saludando desde España. Miren qué genial, ya hemos cruzado las fronteras, chicos, con esta transmisión. Los de producción están muy felices porque dice que hay mousse de chocolate para los adictos al chocolate. No, dice que ya no quiere mousse de chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Vamos a ver que nos escriba alguien. ¿De verdad habrá alguien que no le guste el chocolate? ¿Así ni un poquito? Estas combinaciones, yo les hablo mucho a mis alumnos, pues todos los chefs que estamos acá, les enseñamos a los alumnos que, por ejemplo, cuando tienes una base de chocolate, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Vamos a la tienda, compramos un Snickers, compramos un chocolate Crispin. Todos esos chocolates, te aseguro que los podemos volver un pastel. ¿Cómo? Imaginación, creatividad y segundo, teniendo todas las recetas que nosotros vemos en el diplomado. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, queremos volver este mousse un sneaker, lo que tendríamos que hacer sería agregarle dulce de leche y también un poco de manías. Vamos a leer. Dice, ¿qué pasa si el postre anterior no le agrego la gelatina sin sabor? ¿Quedará bien? Sí queda bien, pero para poder hacer que tome consistencia hay que meterlo al congelador por lo menos por 2 o 3 horas. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer que el pastel quede completamente pues, en la porción va a ser lo congelado que esté. Estamos hablando de que esta crema la volveríamos un tipo helado, así se podría decir, metida en el congelador y ya luego cuando lo saquen del congelador se desmolda y se tienen que cortar las piezas de una vez y consumirla. Queda muy cremoso, sí es cierto, pero sí es necesario, por ejemplo, si lo quieren tener a temperatura ambiente, que lo puedan, que le puedan poner gelatina. Pero, por ejemplo, si fuera para consumir en el mismo momento, sin problema, lo hacen, lo refrigeran por 2 horas, 2 horas 30 minutos alrededor. O también te doy otra idea. Si no los quieres volver un pastel como tal redondo, ya sea en una base, lo pueden colocar en una copa. Y en una copa le serviría como un postre para pues comer. Ya no sería necesario montarlo ni siquiera en un aro. Entonces, como les digo, dentro de la repostería tenemos muchas, muchas cosas que podemos ir innovando, ir cambiando. Y recuerden que para, aparte que hoy es inscripción gratis, no necesitan experiencia, así cero experiencia, porque nosotros aprendemos todo completamente desde cero, al igual que el Diplomado de Cocina Internacional. En el Diplomado de Cocina Internacional, nosotros les mostramos cómo es el peso del cuchillo, cómo debemos tomarlo, cuál es la posición correcta para no lastimarnos en ningún momento y poder hacer buenos cortes, buenas preparaciones. Salsas madres, fondos, que, cuál es la diferencia entre una crema y una sopa, que también las vemos. Y como les decía, pasamos por varios países haciendo algunas preparaciones. ¿Ok? Entonces, este chocolate está listo. Baño María. Completamente listo. Lo vamos a dejar ahí en el baño María. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar de nuevo la batidora. Otra batidora limpia. Vamos a quitar. Vamos a armar con el globo. Y lo primero que vamos a batir es la crema, ¿okay? Vamos a colocar toda la crema en el tazón de la batidora. Para esta preparación sí vamos a utilizar 2 tazones. Entonces, si tú lo haces con la batidora manual, en un bol colocas la crema y en otro bol pues colocas las claras, ¿okay? Aseguramos y vamos a empezar a batir. Vamos a montar. Thank you.
chocolate. El chocolate de cobertura. La crema ya está. Vamos a retirar la crema porque ya está montada. Así es como debe quedar. Y ahora voy a utilizar otro tazón completamente limpio y seco. Para batir claras es súper importante que el tazón esté muy, muy, muy seco y también que no tenga pues ni una sola gota de alguna otra preparación porque puede dañar por completo la preparación. Entonces, en lo que se batía la crema, vi un par de comentarios, dice que si el chocolate que estamos, utilizando es de cobertura. Sí, es chocolate de cobertura, pero hay una diferencia entre el chocolate de cobertura. Por ejemplo, cuando hablamos de chocolate de cobertura, generalmente la mayoría piensa que es chocolate como el que se utiliza para los chocobananos, porque cubre. No, nosotros estamos utilizando de cobertura porque se utiliza para los rellenos, ¿ok? Entonces, sí es distinta, sí es completamente distinta la cantidad tanto de grasa como de sabor y consistencia que va a tener este postre, ¿ok? Entonces, vamos a batir las claras. De nuevo, y estas las tenemos que dejar montadas a punto de nieve. Claras, por favor, ¿ok? Estoy leyendo un comentario que dice medidas de las claras, por favor. Tenemos 3 onzas de clara donde estamos utilizando 2 onzas de azúcar. Esa es la clara que estamos utilizando. Estamos utilizando claras pasteurizadas. Por ejemplo, si tú no tienes claras pasteurizadas, lo que puedes hacer es cascar huevos ahí en casa, pues sacamos la clara y ya solamente utilizamos, pues, las yemas las puedes reservar porque hay algunos rellenos que solo utilizan yemas. También hay algunas galletas que solo utilizan yemas. Entonces, puedes utilizar las claras en una preparación, reservar las yemas para una siguiente ocasión. ¿Ok? Entonces, voy a leer. Dice, excelente consejo, gracias. Gracias González María, pues te cuento que aparte de muchos consejos y muchos tips que puedes ir aprendiendo durante el diplomado, pues vas creando postres deliciosos, pasteles encantadores que tú también puedes ir replicando en casa. Y como te decía, dentro del diplomado nosotros vemos paso a paso cada utilización de ingrediente, dónde lo puedes ir mezclando mejor. Vamos a ir salvando algunas dudas de cosas que generalmente nosotros no pensábamos que se podían combinar. Entonces, inscríbete. Hoy tenemos inscripción completamente gratis tanto en el diplomado de repostería como en el de cocina. Te invito a que te puedas inscribir porque vas a aprender al lado de grandes profesionales que saben mucho de gastronomía, que tienen muchos años trabajando en esto y te pueden enseñar paso a paso, ¿ok? Entonces, por favor, inscríbete. También comparte porque recuerda que tenemos la rifa de esta hermosa agenda, que es una agenda de repostería. Y si imagínate, tú te inscribes y te ganas esta agenda, pues puedes venir para poder tomar tus notas bien. ¿Ok?
Voy a leer otro comentario más. Dice, medidas de claras, formas de fundir el chocolate blanco. El chocolate blanco lo fundimos de igual manera como estamos fundiendo el chocolate negro, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre chocolate blanco y negro? La cantidad de grasa que ejerce cada uno. Te comentaba que te iba a decir cómo lo puedes hacer si tú lo haces en microondas. Y en microondas es que lo pones en un recipiente acrílico o plástico y lo vas derritiendo de 30 en 30 segundos. No necesitas ponerlo de una vez y que se quede ahí un minuto. El chocolate en microondas se derrite de 30 en 30 segundos. No se puede derretir de golpe, le llamamos nosotros, que es meter un recipiente con chocolate y darle un minuto. No, tiene que ser menos, ¿ok? Las claras ya casi están montadas y aquí también vamos a temperar el chocolate combinándolo con un poco de claras para que cuando llegue a la crema, recordemos que la crema está completamente fría, esta sí está muy fría, no sé si puedes notar ahí, hasta el tazón de la batidora se puso muy frío porque necesitamos utilizar la crema siempre fría para evitar que se corte o que le pase algo, ¿verdad? Entonces la crema es ideal que siempre la trabajes fría. Vamos a ver desde dónde nos saludan. Dice desde ya, te digo que haré este... Perdón, Diego, ¿podemos bajar? Dice desde ya, vio. Ahí estaba alguien, dice. Es cobertura de chocolate. ¿Cómo hago para recibir mi clase? Dice, este chocolate... A este chocolate no se le agrega mantequilla. No, no le vamos a agregar mantequilla porque si le agregamos más grasa, ya no es tan rico en el paladar y luego cuando estamos comiéndolo, tenemos en el cielo de la boca pues mucha grasa, entonces no es ideal que le agreguemos más grasa, ¿ok? ¿Cómo hago para recibir mis clases si vivo fuera de Guatemala? Te cuento que tenemos sedes en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. En cualquiera de estos tres países también tenemos sedes nosotros donde también están por iniciar nuestros diplomados presenciales y si no, también te puedes inscribir en línea porque también te contamos con algunos talleres con algunos cursos que tenemos en línea. Entonces, toda esa información, pues si tú te le das el link donde te dirige al WhatsApp, ahí puedes preguntarlos todos estos que con mucho gusto te vamos a decir qué sede te queda mucho mejor, ¿ok? Vamos a ver. Yo quiero una agenda de esas, dice, pues fácil, tienes que compartir y entrar al sorteo para ver si te puedes ganar esta hermosa agenda, ¿ok? Quiero leer otro comentario, dice, compartido, dice Michelle. Muchas gracias por compartir. ¿Cuánta azúcar le colocó? Solamente 2 onzas. Estoy utilizando solamente 2 onzas, 2 onzas de azúcar por 3 onzas de claras. Las claras ya casi están montadas, como es una cantidad pequeña, pues lleva más tiempo. Aquí es importante que veamos esto, este dato que les quería mencionar, porque alguien decía, yo lo puedo hacer en casa, sí, con mi batidora de mano, pero si acá lleva, por ejemplo, ya llevamos casi alrededor de 3 minutos batiendo esto, ¿qué significa? Que en casa voy a llevar alrededor de 5 a 6 minutos. Es tiempo nada más la diferencia. Nuestras recetas están completamente preparadas para que cuando tú repliques en casa no tengas que necesitar una exactamente como estas. Lo puedes hacer con una batidora de mano. ¿Listo? Estas batidoras siempre debemos apagarlas gradualmente. ¿Ok? Entonces ya está completamente montadas las claras. Vamos a retirar esto. Y lo que voy a hacer, porque no quité el chocolate del baño María, no es que esté caliente, lo que pasa es que el agua estaba tibia. Entonces, si yo saco el chocolate de ahí, lo que va a pasar es que se va a poner un poco duro, ¿ok? Entonces, con otra miserable limpia, lo que voy a hacer es tomar un poco de las claras que ya quedaron completamente montadas. ¿Sí? Tomo claras y aquí es donde hacemos algo similar a lo que pasó cuando colocamos la gelatina para el cookies and cream que tenemos en la refrigeradora ya enfriándose. Mira, ¿qué hicimos aquí? Evitar que el chocolate se agrumara porque el chocolate estaba tibio. Entonces el chocolate no va a tener grumos porque ya lo combinamos con un poco de este merengue que montamos. Bien, casi está listo. Vamos a agregar un poco más.
mezclamos bien. Debe ser de una forma envolvente, pero bien consistente. Mira, entonces ya no tenemos ningún grumo de chocolate, ya no corremos riesgo de que el chocolate pues queden trozos de chocolate dentro de la preparación y luego cuando la coloquemos en la manga pues tengamos algunos tropiezos. Es hora de retirar esta miserable. Y lo que vamos a hacer es ahora sí, voy a correr los ingredientes. Voy a traer un bol. Lo que voy a hacer es colocar todas las claras en un bol limpio. Y ahora voy a colocar crema, toda la crema que batimos. ¿Sí? Voy a combinar primero crema con claras. Y ahora voy a llevar las claras con el chocolate hacia esta preparación. Lo hacemos de golpe, toda de una vez, porque como no tenemos ya ningún riesgo de que tengamos algún grumo de chocolate, porque ya temperamos correctamente, si te das cuenta acá, queda completamente, completamente limpio nuestro bol, porque ya no hay grumos de chocolate. Entonces, vamos a dejar esta, y ahora, de una manera envolvente, vamos a empezar a integrar el chocolate con la crema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras un mousse marmoleado, lo podríamos dejar así y colocarlo en la copa. Pero mira, si te das cuenta, tiene partes más negras, partes blancas aún. Entonces, puedes ir jugando ahí con colores también, porque todo esto ya tiene mucho sabor, ¿ok? Entonces, vamos a terminar de integrar. Vamos a colocar el ron, que era el último ingrediente que nos hacía falta. El ron lo que va a hacer aquí es elevar un poco más el sabor al chocolate, una ligera nota distinta al mousse que generalmente nosotros consumimos. Pero, como te decía, si tú no quieres agregarle el ron, pues fácilmente lo puedes omitir sin ningún problema, porque la receta pues no va a cambiar como que tanto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a limpiar el borde. Ya casi está listo el mousse, ya está completamente mezclado y así ya tenemos un delicioso mousse de chocolate que ahora vamos a empezar a trabajar para poderlo colocar en las copas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es limpiar un poco primero la estación y vamos a llevar una manga, una tijera y una duya. Vamos a utilizar una duya rizada, esta es una 847, un rizado un poco amplio. Si tú lo quieres hacer con una duya lisa para que no tenga forma, también lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, la manera correcta de colocar una duya dentro de una manga es que cortamos primero una pieza. No debe de ser un pedazo tan grande, porque solo necesitamos que los dientecitos de la duya salgan de la manga. Vamos a abrir la manga. Te quiero recordar que hoy tenemos inscripción completamente gratis a nuestros diplomados, donde vas a aprender muchísimo, pero muchísimo al lado de grandes instructores. Cocina internacional, ya nos quedan pocos cupos, me informa producción, de igual manera de repostería, así que no te quedes sin estudiar algo que te apasiona, porque la cocina es eso, pura pasión, nos encanta poder hacer recuerdos a base de la comida, ¿ok? Entonces ya tenemos la duya dentro de la manga. Lo que vamos a hacer ahora es una ligera vuelta para colocarla dentro. Y ahora vamos a traer las copas. ¿Qué vamos a hacer con las copas? Vamos a tomar un poco de chocolate Hershey y vamos a empezar a colocar en el borde. Para que se vaya pigmentando un poco.
y tenga forma, ¿ok? Vamos a hacer esta otra. Recuerda que somos PCS Internacional, una academia donde puedes aprender muchísimas cosas acerca de la gastronomía, repostería, panadería, cocina internacional. Voy a hacer otras dos distintas para que veas las formas que podemos ir trabajando. A esta se lo voy a colocar en la parte del fondo. Me quedé sin chocolate, pero me voy a servir un poco más porque todavía tengo. En dos vamos a colocar en el borde y en otras dos vamos a colocar en el fondo. ¿Okay? Quitamos. Y ahora sí, vamos a reservar dos y vamos a empezar a trabajar. Vamos a colocar del mousse. Este mousse no necesita gelatina. Mira lo estable que está. No necesita para nada gelatina. Y si tú lo quieres volver un pastel, sí necesita gelatina, porque aquí lo que podríamos hacer es utilizar este mousse que acabamos de hacer para una base de galleta de vainilla. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta, estamos trabajando texturas similares. Una pieza de papel. Entonces, ese pequeño nudo o pequeña vuelta que hacemos acá abajo nos evita que empiece a derramarse el relleno. Entonces, vamos a colocar adentro la manga con mucho cuidado. Vamos a empezar a colocar mousse. Y llenamos la copa. ¿Okay? Si nos quedamos sin mousse dentro de la manga, vamos a tomar un poco más. Mucho cuidado. Y colocamos de nuevo, ¿ok? La idea es que siempre que llenes una copa se puedan ver las líneas de lo que estamos haciendo. Y ahora vamos con las últimas dos. Por eso te mencionaba que nosotros estamos utilizando pues copas grandes, pero por ejemplo, si tú en casa vas a replicar esto y lo necesitas para un candy bar, porque las preparaciones que nosotros hacemos también las puedes utilizar para elaborar un candy bar, por si tienes pues algún baby shower, por si quieres algún familiar necesita algún pastel, lo puedes hacer incluso hasta tu mismo pastel de cumpleaños. Te enseñamos todo eso. Bueno, esta que tiene el chocolate hasta el fondo, vamos a hacer lo siguiente, ejercemos presión, ¿sí? Para que salga. Y vamos a ir girando la manga poco a poco. Porque lo que necesitamos siempre es que se vean las líneas, ¿ok? No sé si cámara puede tomar bien ahí la toma para que se vean las líneas. Llegamos a la última copa. Vamos a volver a colocar relleno. Y luego giramos . Te vamos a pedir favor a producción que nos alcance las flores comestibles que tenemos dentro de la refrigeradora . Limpiamos . Vamos a quitar esto porque vamos a empezar con la parte de la decoración . Quiero que me cuenten qué les está pareciendo el taller, si les está gustando, si están aprendiendo. Gracias. Gracias, viejo. Bueno, vamos a utilizar, que les decía al principio, estas barritas. Aquí está. Está buscando la tijerita. Vamos a colocar. Y aquí puedes ir decorando con lo que a ti más te guste. Si tú quieres colocar, por ejemplo, algún chocolate de tu sabor preferido, pues lo puedes hacer. Puedes colocar una pequeña pieza de chocolate. De estos también los puedes encontrar en sabor vainilla, que son completamente blancos. Por si tú vas a elaborar en casa este mousse, pero
a base de chocolate blanco. Este lo vamos a dejar completamente entero porque lo quiero utilizar como que fuera una pajilla. No todos se salvaron de estar completamente enteros. Ahí. Bueno, seguimos limpiando la estación. Recuerda que es súper importante que cuando hagas una preparación, siempre trabajemos en una estación limpia, ¿ok? También le vamos a pedir favor a producción. Nos estamos haciendo caminar a los de producción, que nos pasen el pastel ya. Dice, me encanta la explicación. Dice, hola, buenas tardes, yo me estoy... Se nos pasó este comentario, yo le voy a pedir a Diego después que vamos a ver si lo puede regresar, porque me imagino que quería decir, yo me estoy animando a que ya me inscribí. Algo así creo que nos quería decir. Listo, ok, ya tenemos el pastelito y aquí solamente estoy decorando pues con algunas flores comestibles, ok, vamos a colocar una más por acá, listo, y vamos a pedirle ahí a Minor que nos haga favor de pasarnos un cuchillo de sierra, Minor, por favor. Vamos a hacer un poco de viruta de chocolate. ¿Qué es la viruta de chocolate? Pues esto. Gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer es tomar una pieza de chocolate y con un cuchillo de sierra vamos a hacer cortes hacia abajo. Esto si tuviéramos una pieza más grande de chocolate también podemos hacer canelones. Todas estas cosas que se nos van a ocurrir, que con las que puedes decorar en repostería, te las enseñamos acá, ¿sí? Te enseñamos una diversidad de técnicas y te enseñamos sabores también que generalmente, como te decía, no estamos acostumbrados a utilizar en la repostería, ¿ok? Listo. Ya tenemos por acá el mousse de chocolate. Quiero que me digan qué les parece. Si se ve la diferencia entre dos copas que están completamente pintadas y dos que no lo están, ¿verdad? Te cuento, ¿quieres utilizar chocolate blanco en la parte de abajo? Lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, ahora traemos hacia la estación el pastel que habíamos refrigerado. Nosotros, por cuestiones de tiempo, sí lo tuvimos que meter al congelador. Y vamos a utilizar una espátula de repostería para poder sacarlo de este anillo. Lo que voy a utilizar es un poquito de agua tibia nada más para poder pasarlo en el lateral del anillo del pastel, ¿ok? Voy a empezar a limpiar la base. Vamos a leer algunos comentarios. Que no se te olvide que hoy tenemos inscripción completamente gratis. ¿Quieres aprender al lado de instructores muy capacitados? ¿Qué tentación esas copas? Genial, total, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el chocolate? Era lo que yo les preguntaba. Entonces, es una tentación deliciosísima. Y este mousse lo podemos convertir en muchas cosas más. Imagínate, le agregamos galletas al centro o le podemos poner trozos de chocolate cuando estemos mangueando. Por ejemplo, mangueamos la mitad primero, le agregamos trozos de ya sea de un sneaker y luego más mousse. Y así ya para que vayan. Dice, saludos desde Trento, muy excelente explicación, dice Carla Rojas, wow. Un fuerte saludo, qué bueno que nos estén viendo desde tan lejos. Muchísimas gracias por estar conectados y estar compartiendo esta transmisión. ¿Okay? Esto ya tomó un poco de temperatura. Entonces, con mucho cuidado, voy a introducirlo en el lateral del pastel. Primero lo voy a hacer en la parte del frente y luego lo voy a hacer en la parte de atrás. Yo ya sentí que se movió. Sí. Ok, vamos a apagar el fuego. No le quiero ejercer mucha fuerza porque no quiero desarmar el pastel.
Aquí estamos, vamos bajando con cuidado, siempre girándolo. Y ya casi salió. Así, cuidado, falta un pedacito. Listo. Lo podemos hacer desde la parte de abajo también. Dice producción que no lo saque del aro porque se lo quieren comer. Pues no, lo vamos a sacar del aro. Aquí estamos, listo. Bien, ahorita lo voy a volver a levantar, solo quiero quitarme el aro. Este pastel, si tú no lo quieres hacer en grande, o sea, un pastel de este es de 10 porciones, por eso es un anillo número 10. Lo puedes hacer individual más pequeño, ¿ok? Quiero levantarlo. De esto era lo que te hablaba hace un momento cuando lo empezamos a elaborar, que si tú quieres que se vea, por ejemplo, solo la parte blanca, debes dejar solo la parte del fondo con la galleta. Si tú quieres que quede completamente cubierto, pues la misma cantidad de galleta que estamos utilizando la debes de llevar hasta la parte de arriba de todo el molde, como casi lo hicimos nosotros. Yo dejé partes blancas, partes un poco más altas, ¿ok? Vamos a limpiar bien el plato. La galleta de chocolate a veces es muy, muy escandalosa, pues la miga y que va pigmentando todo. Vamos a limpiar. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a decorar. Si ustedes quisieran agregarle, pues, ya sea crema, algunas guindas, algo rojo a este pastel, lo pueden hacer, pero yo en esta ocasión lo que quiero es agregarle un poco de flores comestibles. No le voy a hacer rosetas de crema. Yo siempre les digo a mis alumnos que no todos los pasteles necesitan una roseta de crema. A veces son visiblemente bonitos solamente así. Son pasteles genuinos que habla mucho de nosotros, de las texturas que a nosotros nos gustan, de los sabores, de los colores. Entonces no es necesario que siempre coloquemos crema, una roseta, una fresa. Aunque si tú y a ti te gustan mucho las fresas o a la persona que le estás obsequiando el pastel, pues sí lo puedes hacer sin ningún problema. Es cuestión de gustos y que tengamos mucha creatividad para ir decorando, ¿ok? Voy a colocar una florecita más. Y creo que con eso casi estoy, ¿ok? Una más. Y esto ya se ve súper colorido, ¿ves? Entonces, si te das cuenta, no necesitamos como fresas o algo más dentro de esta preparación porque tenemos colores amarillos, morados, lilas, blancos, tenemos la galleta que es de chocolate, tenemos la parte blanca que es de nuestro mousse de queso y también la parte de afuera que es la parte de la galleta donde le colocamos la mantequilla para poder hacer esta costra, ¿ok? Entonces, quiero leer un par de comentarios. Dice Dalila, ¿dónde consigo esas flores? Dice, estas flores comestibles las venden en Antigua Guatemala, no les puedo dar nombres de marcas, y también las venden aquí en la capital. Hay varios lugares donde venden cosas comestibles orgánicas y también plantas pequeñas. Ahí pueden conseguirlas ustedes. Perdón que no les pueda decir marcas, pero ustedes saben que no lo podemos hacer. Dice, saludos desde Chile, hermosísimo trabajo, muy original, muchísimas gracias. Les cuento que este es un pastel que recreé yo pensando en los que les gusta mucho el chocolate, porque esto bien puede ir acompañado, y te doy una idea. Si esto tú no lo quieres hacer, como te decía, en un pastel grande, esto lo puedes hacer en pequeñito, y este mousse también en copas pequeñas. Y aquí fácilmente, con estos dos postres, tú puedes montar una estación de candy bar. Entonces, era lo que te comentaba. Yo te enseño, al lado de otros instructores también, muchas cosas deliciosas de repostería. También el diplomado de cocina internacional. Los instructores están completamente capacitados para poderte mostrar cómo hacer platillos que generalmente nosotros vemos como muy fáciles, muy simple, algo completamente gourmet. Cosa que pasó el día de hoy con este pastel, que se ve completamente rico, muy gourmet.
Y como te decía, si lo quieres volver una estación de candy bar, todo lo tienes que hacer en mini y listo, sin problema. Tú tienes una estación de candy bar de un cookies and cream cheesecake y de un mousse de chocolate delicioso, al cual le puedes quitar o le puedes dejar el ron si es de tu gusto y de tu agrado. Dice, excelente explicación, la felicito, muchas gracias, Obeida Torres. Gracias a todas las personas que se han conectado, que nos han mandado saludos. Vamos a leer un par de comentarios más. Recuerda que al final de los comentarios está situado un link que te va a llevar a un grupo de WhatsApp donde compartimos recetas, donde estamos pues presentes ahí compartiendo ideas y demás. También recuérdate que si tú quieres, por el tema de participación, solo quiero ordenar mi estación. Vamos a traer para acá la agenda. Y otra cosa que les quiero mostrar, que es este diploma que pueden obtener ustedes, que es un diploma de participación por haber estado en esta clase. Para obtener este diploma, puedes irte a ese grupo de WhatsApp del que te hablaba y ahí te van a decir cómo lo puedes obtener. Tiene un costo, pero no es un costo muy alto, así que si tú participaste, si tú tienes esta receta ahí en casa, puedes hacerte acreedor de este diploma. Escríbenos en ese grupo de WhatsApp y te vamos a contar todo el proceso para que tú lo puedas tener en casa. Recuerda que nuestros diplomados, tanto de cocina como de repostería, están avalados por el Ministerio de Educación, así que si tú estudias con nosotros y esto lo buscas para luego obtener un empleo trabajando en cocina o trabajando en repostería, el Mineduc te avala tu diploma, ¿ok? Entonces, sin más que decirles, espero que les haya gustado esta clase, espero que la hayan disfrutado y también espero que repliquen receta en casa para que ustedes puedan deleitar con estos deliciosos postres a sus familiares o si tienen plan de vender postres, pues ya saben que acá con nosotros pueden aprender esta, muchísimas recetas más, muchísimos tips. Recuerda que hoy hay inscripción gratis y aparte de eso que tú no necesitas traer ni ingredientes, tampoco utensilios, porque nuestras cocinas están completamente equipadas y también los instructores están completamente capacitados para que tú puedas llevarte una muy bonita experiencia, aprender muchísimo y comer súper rico. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a la producción, gracias a Academia PCS, porque a través de ellos es que nosotros podemos impartir estas clases y hacer de nuestro conocimiento algo que llegue a muchas personas. Mi nombre es Ana Cecilia Chile y espero que nos veamos en una próxima. ¿Te apasiona la repostería? Has llegado al lugar correcto. Conoce tu Academia PCS Internacional y aprende a crear los más exquisitos pasteles y postres desde cero. De la mano de nuestros chefs profesionales, descubrirás cómo cocinar pasteles famosos, creaciones originales, galletería, pies, tartaletas, decoración y mucho más. Incluye ingredientes, diploma y es ideal para todo público. Todas las clases son prácticas e incluyen postres para llevar a casa. Últimos cupos. Inscríbete hoy y descubre una pasión ideal para hobby o negocio. Te esperamos en nuestras cocinas. Hola, mi nombre es Irene y estudié el diplomado de repostería en PCS. Mi experiencia con la academia ha sido muy buena. Desde el inicio todas las personas son muy amables y tienen una gran variedad de cursos y diplomados. Hola, soy Mariela y estudié el diplomado de repostería en PCS Internacional. Me gustó muchísimo toda la variedad de recetas que pude aprender. No me imaginé el mundo tan maravilloso que es la repostería, la formación que recibimos de parte de la chef, el ambiente con los compañeros y me encantó mucho también la manera en que PCS nos atiende. Mi nombre es Jacqueline Flores y estudié el curso de repostería en la Academia PCS. Porque me gusta mucho la repostería y pienso poner un negocio pues a futuro. Los invito a que se inscriban a PCS Internacional para que se conviertan en unos profesionales. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros.
Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería. Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros. Mi nombre es Esther Recinos y estudié el diplomado de repostería. Mi experiencia ha sido muy divertida, ya que en cada clase he aprendido diferentes técnicas y me la he gozado. Me inscribí por su profesionalismo, por la dedicación y por la entrega que tiene cada maestro hacia nosotros. Me ha ayudado demasiado, ya que entré sin saber nada y sin tener conocimiento alguno, y gracias a cada clase he aprendido sobre las técnicas que conlleva la repostería.
Lo que más me ha gustado es la entrega de los chefs que tienen hacia nosotros, porque tienen la experiencia para compartir sus conocimientos y que se nos sea más fácil preparar todo. Como estoy tan feliz de cada técnica que he aprendido, los invito a ustedes que sean partícipes de los diferentes diplomados que tiene PSS y que puedan divertirse con nosotros.